puedes armar un M4 sin ver, y aquí no puedes hacer ni un nudo. Bien, te llamo cuando tenga el paquete. ¿Carter? Soy Robert Daniels, líder del equipo. ¿Cuándo llegaste? Anoche, señor. Leí su expediente, sargento. Dos corazones púrpura, una estrella de bronce. Seguridad Global Hearthstone es la mejor. Nuestros agentes son muy profesionales, ¿entendido? Sí, señor. Es tu nuevo comienzo, Carter. Aprovechalo. Caballeros, el Departamento de Justicia espera un paquete valioso. Nos contrataron para protegerlo hasta que el Departamento de Justicia lo tenga. ¿Dudas? Prepárense, caballeros. El avión está aterrizando. Carter, conmigo. Nathan Miller, Departamento de Justicia. Robert Daniels, Seguridad Global Hearthstone. ¡Qué sorpresa! Jay Carter. Buenos días, teniente. No hagas saludo, te doy una paliza. Ahora soy servidor público. No creí verte con un traje de mono, Jake, pero debo decirte, te ves ridículo. Gracias, señor. ¡Salga, señorita! ¿Dónde diablos estamos? Usted está de vuelta en Estados Unidos. Solo eso importa. ¿Sigue molesta? Dijo que no me acerque. Está algo estresada. Golpeó a uno de mis agentes por decirle que se relajara. ¿Y quién es? Olivia Tanis. Tiene 24 años. Es brillante, con un IQ de 135. También es testigo clave. Ha estado huyendo por varias semanas. La encontramos en Hong Kong. Llegó a Vancouver en la mañana y la trajimos aquí. Tiene datos sobre especuladores en la Corporación de la Defensa de Génesis, donde trabajaba. Es uno de los principales contratistas de defensa en el país. Tanis era ingeniera de sistemas. Ella tiene archivos que la respaldan. Intercambia la información por protección. Está encriptada en un archivo en iCloud que solo ella conoce. Por eso no está en el registro. Por eso los necesitamos. Si la ponemos en custodia oficial, entra al sistema. Acordó entregar los archivos solo al fiscal general. Su trabajo es protegerla hasta que él la vea. Nos quedaremos hasta que llegue. Oiga. Luego es suya. De acuerdo. Oiga. Hecho. ¿Cuál es el problema ahora? ¿Esta es su gente de seguridad? Mejor pónganme una diana en la espalda. Seguridad Hodron son los mejores agentes privados, Deep. ¿Ah, sí? Él parece que compró su traje usado. ¿Les confío mi vida y no pueden protegerse ni de errores de la moda? Bien, esto es lo que quiero. Un teléfono desechable y el teléfono del fiscal. En 3 días les diré dónde y cuándo. Hasta entonces me voy. Eso no va a pasar. Ellos te protegerán. Adelante, Lip. Protéjanla hasta de ella. Sí, es un solecito en un día nublado. Sí, se le nota. Bueno, es mejor que cruzar esos caminos afganos en vehículos militares, ¿no, Jake? Cierto.
¿Y ya te casaste? No he encontrado una mujer que me soporte. Pues, no me sorprende. Siempre fuiste un dolor de muelas. ¿Cómo están Susan y las niñas? ¿Tienen 4 y 5? Tienen 7 y 8 años. ¿Cómo se va el tiempo? Espero que se parezcan a su madre. Sí, así es, por suerte. ¿Entonces nadie? No. Ah, qué sorpresa. Con todo lo que tienes para ofrecer, adivino, eras importante en la secundaria. ¿Qué fuiste, el quarterback que salía con la porrista? Running back, de hecho. Pero por supuesto, ¿en qué pensaba? Me imagino, pensabas ganar el premio Heisman y luego jugar profesional para ser estrella. Ups, y llegaron los exámenes de aptitud. Y te diste cuenta de que no todos los cuentos son de final feliz. ¿Me equivoco? Y unos años después, solo eres policía rentado que juega al taxista. Nada mal, pero lamento decepcionarte. Los exámenes no fueron mi problema. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué pasó? Impresióname. Ocurrió el 11 de septiembre. ¿Permiso para decir lo que pienso? Por favor. Es lo más divertido que he visto en días. Creo que estamos impresionados de ver que puedes hablar con oraciones completas. Y yo trato de completar tu historia. Porque, mientras hablamos de clichés, yo ya leí tu expediente. Estudiaste en una escuela importante y tienes dinero, ¿no? ¿Y qué? ¿Eras la princesita de papi que nadie entendía? ¿Del tipo que siempre se metía en un problema tras otro por buscar atención? Qué bueno que el dinero de tu papi siempre pudo salvarte. Lo hizo al menos hasta ahora, sí. Pero esta vez estás en una situación que ni el dinero puede arreglar. Pero yo qué sé. Solamente soy un taxista. Suficiente, Carter. ¿Sabes qué? Sí, señorita. Bésame. ¿Qué rayos es esto? ¡Reversa! ¡Atrás! ¡Atrás! Sí. Entendido, la seguimos. Dirígete al bosque y asegura el paquete.
lo que estás esperando? ¡Muévanse! Las llaves. Vámonos. Tenemos que movernos. Ven conmigo. Sígueme, Liv. Vámonos ya. Daniels, responde. Repito, ¿me copian? Daniels, ¿me copian? ¡Quien sea! ¿Estás herida? No es mi sangre. Dime quiénes eran ellos. No lo sé. Déjame salir. Estaré mejor yo sola. No duraría 5 minutos. Escucha, 6 semanas en Hong Kong y estuve bien. 20 minutos aquí y tengo que huir mientras me disparan. ¿Le llamaste a alguien desde el avión? ¿Un novio, una novia, familia? Claro que no. Ni novio, ni novia. Estoy sola. Solo tengo esta ropa. Y ahora a ti. ¿Supieron cuándo atacar? Alguien les avisó. Hay que ir a la policía. No, no podemos arriesgarnos por ahora. Nos escondemos y con suerte tendremos ventaja. ¿Suerte? Suena alentador. Iremos a la casa de seguridad y decidiremos qué hacer. Escuché que eres nuevo. ¿Qué tanto? Hoy es mi primer día. Oh, perfecto. Qué locura. ¿Qué haces? Planeo para lo peor.
¿Estás bien? Sí, estoy bien. Te traeré agua. ¡No te muevas! ¿Qué estás haciendo? Dame las llaves. Mala idea. Allá afuera, sola, te expondrás. Iré con la policía. Quien hizo la emboscada los tendrá cubiertos. Aprecio que salvarás mi vida, pero no te conozco. No conozco a nadie. Es más, creo que hay una rata en tu compañía, lo que significa que solo puedo confiar en mí. ¿Verdad? Dame las llaves del auto. No haré eso. ¿Crees que no soy capaz de volarte la cabeza? Tal vez. Mi trabajo es protegerte. Si te doy las llaves, no hago mi trabajo. ¿Sabes lo que es Semper Fi? ¿Siempre fieles? ¿Y qué? ¿Eres Marín? ¿Eso debería calmarme? Sí, eso creo. Pero no me interesa si lo estás o no, porque no tenemos tiempo de esto. Ahora disparo, déjame hacer mi trabajo. No permitiré que lleguen a ti. ¿Ahora confías en mí? Nuestro muchacho, Jake Carter, es un marín que acaba de regresar de Afganistán hace unas semanas. Aún tiene la guerra adentro, pero está solo, sin cadena de mando. Va a seguir el plan. ¿Todo bien? Sí, un segundo, por favor. ¿Estás segura? Sí, dije que me des un segundo. Claro. Es que tenemos que irnos ya. Aprovecho. No es comida, no comeré eso. ¿No hay nada orgánico? ¿Orgánico? Aquí tienes. Ya tenemos que irnos. Refúgiate en un cuarto y no vayas a salir a menos que yo lo diga. Si algo me pasa, vete de aquí y no mires atrás. Suéltala. Jake. Te dije que la sueltes. Ahora. Jake. Jake, ¿qué está ocurriendo? Eso quiero saber. Creí que nadie sobrevivió. Nadie lo hizo. Excepto ustedes. Después de que tú y Tani se fueron, encontramos la posibilidad de irnos y lo hicimos. Sí, te vimos irte con la chica. Bien hecho. ¿De dónde salió el auto? Lo tomamos de un campesino patriota que encontramos. Jake, entiendo. No sabes en quién confiar. Exacto. Claro. Pero si fuera un traidor, no había venido con solo un arma. Te destruiría. Yo sé quiénes son ellos, ¿sí? Jake, soy yo. ¿Puedo bajar las manos, por favor? Hazlo. ¿Quiénes son? Se llama Simon Vogel. Fuerzas Especiales Sudafricanas. Lo usábamos para tareas, pero no era muy discreto. Luego se desestabilizó. Hubo un trabajo en Beirut. Las cosas se pusieron mal y tuvimos que dejarlo ir. Yo no sabía que seguía vivo. ¿Y su equipo? Si son los mismos con los que estaba, son los que realizan los mejores operativos, pero son mercenarios. ¿Y cómo supieron la ruta? Yo creo que alguien...
Oye. Quédate ahí como un buen chico. Supuse que el agente corrupto vendría, así que la escondí. ¿Eso hiciste? A tu derecha. ¿Satisfecho? Bueno, juguemos. ¿Qué quieres? Yo no negocio contra mí mismo. Dame un número. ¿La venderías? Así de fácil. Volveré a preguntar. ¿Cuánto vale? Esta es la cantidad. 5, 4, 3, 2. Hazlo, ve si miento, imbécil. Mientras tanto, prepararé el desayuno. ¡Enciéndelo! ¡Hazlo! ¡Hazlo! Sigue vivo, Carter. No había encontrado a la chica. Debía ser fácil. Eras el elemento sorpresa. Pues, tal vez si hubieras hecho tu trabajo y matado a Tanis, no estaríamos aquí, Vogel. ¡Vámonos! ¿Estás bien?
Liv, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Bien. Debería haber un camino a 1.5 kilómetros de aquí. Debería. Pero, ¿y luego qué? Es lo que pienso. ¿Luego qué? Claro que sí. Sería muy agradable estar seguros de algo. Te entiendo. De lo que estoy seguro es que los recursos que usaron para desaparecerte son una acción de todo o nada. No envían a estos mercenarios a menos que lo que tenga sea real. También estoy seguro de que no se van a Entonces esto vale la pena. Rápido, tenemos que irnos. Carter. Escuché todo lo que dijiste sobre venderme. Por favor, Liv. Solo quería comprar tiempo. Tal vez. O tal vez solo me mantienes con vida hasta que tengas una mejor oferta. Oye, ¿cuántas veces tengo que salvarte para que confíes en mí? ¿Me copias? Aquí, Bogle. El bote está vacío. No tengo idea qué dirección tomaron. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito ayuda. Hay personas que quieren matarme. Bueno, comience desde el principio. Hola, oficial. Estoy buscando a una chica. Castaña, ojos azules, bonita. ¿Ella vino aquí o habló sobre estar en problemas? ¿Por qué no te calmas? ¿De quién estamos hablando? ¿Tu novia, amiga? ¿Qué? ¿Se pelearon? Ella está aquí, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Necesito hablar con ella. No, lo que vas a hacer es esperar aquí. Así que dame tu identificación. Gracias, siéntate. Así que no puede identificar a estos hombres.
No, no puedo. Jamás los había visto en mi vida. Me disparaban. ¿Qué se suponía que hiciera? Oye, ¿que intercambiara ya teléfonos? Relájate. Ahora vuelvo. Señor Carter, hay una mujer adentro que dice que quieren asesinarla. Tiene razón. Soy parte de la escolta que la protege. No se ofenda. Ya está con nosotros. Nos encargaremos. No entiende. Es mi responsabilidad. Tengo una escena del crimen que parece de guerra. Así que aguarde. Llama a estos tipos. Verifica la historia que nos da. ¿Sabe qué? Creo que cambié de opinión. Solo quiero irme. Siéntese. No, estoy bien. Solo quiero irme. Dije siéntese. Habla el detective Redman de la policía de Ashton. Hay un Jay Carter que dice ser parte de una escolta. Un momento, lo comunico. Detective Redman, me llamo Ethan Smith. Trabajo con el Departamento de Justicia. Escuche con atención. Escucho. Jay Carter estuvo involucrado en un ataque en una escolta motorizada. Apenas sobreviví. Tiene antecedentes militares, está entrenado y se le considera muy peligroso. Su cómplice es una mujer llamada Olivia Tanis. ¿También está ahí? Sí, así es. Bien, debe tenerlos vigilados. No se arriesgue. Mi equipo y yo vamos en camino. Gracias, aprecio eso. ¿Todo bien? Seguro. De rodillas, manos a la cabeza, espósenlo. ¡De rodillas! ¿Qué está pasando aquí? Silencio. Comete un error. Cierra la boca. ¿Qué haces? ¡Cometes un error! ¡Escúchame! ¡No! ¡Basta! Ahora levántalo. Vámonos ya. ¿Con quien habló le mintió? ¡Muévete ya! ¡Esto es estúpido! Maldito infeliz, ¿qué les dijiste? ¿Por qué me arrestan? Debiste confiar en mí. Ya basta. No sé cuál sea su historia, pero la voy a averiguar. ¿Quiere la verdadera historia? Llame al Departamento de Justicia, que confirme lo que le dijeron. Lo resolveremos cuando lleguen. Vigílenlos. Espere, ¿quién viene? ¿Con quién hablaron? ¡Oiga! ¿Con quién hablaron? ¿Qué haces? ¿Mi trabajo? No, lo haremos a mi modo. Yo entraré, hablaré con quien esté a cargo. Vaya sorpresa. Haré que me den a la chica y se acabó. Sin sangre. Adelante. Hola. ¿Puedo ayudarle? Eso es lo que espero. Me llamo Ethan Smith. Trabajo en el Departamento de Justicia. Quiero hablar con el detective Redman. Tiene un paquete para mí. Yo iré por él. Ah, gracias. De verdad. ¡Qué lindo pueblo tienen! Vamos. Hago las cosas a mi modo. Quédate atrás de mí. Vámonos. Rápido. ¡Ah!
Corre, desaparece, ocúltate, lo que sea. Contacta al fiscal general directamente, a nadie más, ¿entendiste? Hazlo. ¿Qué? ¡No! ¡Ahora! Yo te cubro. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Hay que irnos! ¡Salgan por atrás! ¡Vamos! ¡Corran! 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 Es Carter. Creo que tu estilo no funcionó. Perímetro. Revisa las 6. Daus, tráelo. No puedo decir lo mismo. Debo decir que respeto tu talento, pero moriste en cuanto te pusiste ese traje. ¿Dónde está Olivia Tanis, Carter? ¿Por qué no vienes a buscarla? Ah, sí, qué lindo. Solo si prometes no huir esta vez. Examina tu situación. Estás solo y sin armas. Dinos dónde está, Carter. Y puedes quedar fuera de esto. Tienen 10 minutos. Los refuerzos ya vienen. Piensen en qué harán ahora. Acabo de matar a todos en la estación. ¿Qué importan otros? ¡No seas tonto, Carter! ¡Danos a la chica! No, no, espera. No sabemos si está con él. O estás frente al arma, o detrás de ella. Tú eliges. ¡Estás loco! ¡No puedo!
¡Vámonos! ¡Hora de limpiar! Sostén esto. Anda. Deprisa. Tenemos que irnos. Ya. ¡Equipo! ¡Siguieron a pie! ¡Vamos tras ellos! ¿Estás seguro que es la mejor idea? Ahora tiene el juego a su favor. Sabe lo que hace. Por eso entró al bosque. ¿Qué opciones tenemos, eh? Si tienes alguna idea, te escucho. Escucha, se acabó el equipo, por si no te has dado cuenta. Hay que reagruparnos, llamar refuerzos y entrar al amanecer. Ellos van a pie y acamparán en cuanto anochezca. No irán lejos. Mejor quítate esto. ¡Hayes! Llama a Marcus. Entraremos mañana en la mañana. No, déjame ayudarte. Lamento, no soy enfermera. Te dije que escaparas. Ya deberías haberte dado cuenta que no sigo órdenes. ¿Me pasas un broche? Gracias. Tú harías lo mismo. Encontré esto. A ver si encuentras señal. No, no hay señal, pero lo intentaré. Debí confiar en ti. Debí confiar desde el principio. Oye. Fui necia y fui a la policía. No. Están muertos. Y es mi culpa. No. Fueron las personas que enviaron esos malditos. Esto no es tu culpa. Lo es. ¿Qué haces? Es la dirección del servidor encriptado y mi contraseña. Es todo lo que sé de Génesis, que implica al consejo directivo. Eres el único a quien se lo he dicho. Digo, por si acaso. Vamos a estar bien. Cuando esto termine, vas a verlos arder a todos. ¿Y ahora qué? Seguiremos adelante hasta encontrar señal para el teléfono. Hay que contactar al fiscal general directamente de alguna forma. ¿Cómo piensas hacerlo? Eso aún no lo sé. ¿Y qué? ¿Se supone que muramos en el bosque? Dije eso. Dejamos de correr. Anda, sigue adelante. Encontraremos señal. Aún nada.
Ok. Tenemos el río frente a nosotros y la montaña alrededor. Quedan 5 horas para que amanezca. Ahí será cuando nos busquen. Pero estamos atrapados y sabrán dónde estamos. Justo eso espero. Ven, tenemos trabajo que hacer. Ahora, Liv, aquí es donde nos separamos. Tienes que dirigirte a aquel río y seguirlo. Después verás la carretera. No, estoy a salvo contigo. No quiero discutir esto. Entonces no lo hagas. Vamos. Aquí hay más rastros de sangre. En definitiva, vinieron por aquí. Daus, ¿no escuchas nada? La policía no tiene nada. Toda el área está sellada. Retenes, carreteras, todo. Todo mundo respire profundo. Tomen su tiempo. Hagámoslo bien. ¿Son de Génesis? Sí. ¿Y qué quieren? Que hagas tu trabajo. Hayes, apresura el paso. Hayes, ¿por dónde? Hayes. Hayes. Lo perdí. Ya no hay más rastro. Encuéntralo. Es él. Canal 2. Carter, qué gusto oír tu voz. Me extrañaste. Demasiado. Y pensar que apenas nos conocíamos. ¿La chica está contigo? Escucha, Jake. Sabemos que no vas a poder salir del cañón. Así que vamos a ser francos. Todo se trata de saber cuánto nos costará. Eres bueno, lo reconozco. E irónicamente has abierto nuevas posiciones para reclutas en mi equipo. ¿Me ofreces trabajo? Tráeme a la chica. Sobrevives y te haces rico. ¿Qué me dices? Gracias. Pero no, gracias. No llamé por eso. ¿Y entonces por qué? ¡Ahora!
¡Tengo a Tanis! Blake murió. Hayes, ¿no tienes nada? ¿Alguna señal de él? Nada. No encuentro a Marcus. ¿Estás lista? Claro que no. Quédate en la sombra. No te muevas si no es necesario. Solo huye. ¿Oíste? Sí. ¿Es una broma? ¡Se les escaparon! Hay que controlarnos. Lo encontraremos. ¿Y si eso es lo que quiere? Te dije que no es tonto. Nos está atrayendo para poder matarnos uno por uno.
¡Olvídelo! ¡Avancemos! Oye, ¿qué te hace pensar que Carter no puso más trampas? Es solo un hombre. Sí, pero parece que esa lógica no te ha funcionado hasta ahora. Son unos malditos. Vogel, Vogel, ¿me copias? Ramírez murió. ¿Cuál es el plan, Vogel? ¿O vamos a morir aquí mientras lo piensas? ¿Quieres dirigir? Nada mal. En serio, nada mal. Pero no salvarás a la chica esta vez. Qué lástima. ¿Sabes? No me gusta dispararle a la gente en la nuca, por la espalda. Porque a veces quiero que la vean venir. Baja el arma. Dije que la bajes. ¡Vamos!
Y Vogel. Levántate. Vamos, princesa. Ahora. Daremos un paseo. ¡Ya! Sigue caminando. ¿Qué te hace pensar que cuando muera no seguirás tú? Génesis siempre tiende a cerrar círculos. Por eso me darás lo que tienes y todo lo que sabes de ellos. Esa información es mi póliza de seguros. Así que hazlo. Ya es tarde. Acabo de mandar todo lo que tengo de Génesis a 12 sitios de noticias. Tendrás que matarme. ¡Maldita! ¡Vogel! Miembros del consejo directivo de Génesis han sido acusados de traición y conspiración. Me siento bien. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el plan? No lo sé. Nueva identidad, nueva vida. No me han dicho a dónde iré. Seguro Voice o un pueblo horrible con una pequeña población. Los pueblos no están tan mal. Seguro te irá bien donde estés, Liv. Te traje un regalo.
Como fue mi culpa que arruinaras el pasado. Aquí tienes. Gracias. No, no, gracias a ti. Hasta luego, Marín.